Pues qué tranza, pinches compis. Bueno, antes que nada, una disculpa. Tanto tiempo de ausencia para los poquitos suscriptores del canal. Pues tuve por ahí unos problemas, tanto personales como laborales y económicos. Pero bueno, logré solucionarlo. Este video ya lo había hecho desde antes de ausentarme. Lo hice un par de días después de haber terminado la misión de Lao Shan Lung, de la aldea. Al terminar esa misión se me desbloqueó una misión muy buena, muy entretenida, que consiste en matar a rata a los plateado y la ratean dorada. Y pues por estas cuestiones no se los había podido compartir. Entonces, compis, pues vamos a pasar con este video, que se trata de matar a rata a los plateado y la ratean dorada. Bueno, pues, ¿qué tranza, compis? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ok. Estamos en un video más. En esta ocasión, vamos a hacer una de las misiones más difíciles. Una de varias, ¿verdad? Porque sí hay varias que están complicadas, pero al menos de la aldea. Me voy a llevar estos objetos, ¿sí? Para que los chequen. Pues sí, yo creo que con estos está bien. Me faltará algo. No, yo creo que está bien. Nos vamos a llevar la punta eléctrica. Acuérdense que ambos Wyverns son débiles a trueno, ¿ok? Y que bueno, después de tanto pancho de estar revisando, pues igual me vayan a matar, ¿no? Entonces, bombas de luz, red, trampa escollo, piedra de afilar, semilla poder, bicho luminoso, cuerno de Kelvin y herramienta trampa. No sé, no sé. Yo creo que las pociones también me las voy a llevar. Espero no necesitar más. Herramienta trampa con esta mujer. Aquí está. Y el vagabundo no vende antídotos. Entonces vamos con la elfita de aquí del gremio. Dame antídotos, mi amor. 5. No, yo creo que mejor si los des. Bueno, espero que mis ítems estén bien. Voy a guardar porque esta misión ya la he intentado varias veces. Entonces, después del intento número 3, este es el intento número 7. Después del intento número 3 ya no guardé porque pues gastaba muchos ítems. Y carajo, ya después me di cuenta que era difícil volverlos a farmear. No sé si sea trampa, espero que no. Pero bueno, este es el intento número 7 para hacer esa misión. Y pues vamos con el viejito. Aquí está, Wyverns de tierra y cielo. Pues bueno, cometí la estupidez de irme sin comer. Y sí, realmente es necesaria la. Ah, vino bendito y cabeza de dragón. Es necesario el bonus de salud completa y de ataque que nos da esta combinación. Entonces, bueno. Dentro se prendieron dos gatitos, a ver qué nos da, a ver qué nos dan. Ataque y vitalidad, bah, frugalidad y carisma no nos sirven para absolutamente nada. Ok, lo que me importaba era el bonus de salud completa y el ataque. Ok, tenemos 350 de ataque con punta eléctrica. Ahora sí, vámonos. Les repito, es la misión de matar a rata los plateado y ratian dorada. Es una misión que requiere en verdad pues un alto nivel de habilidad, y además, o sea, irse bien preparados. He visto asiáticos y ya gente bien pro que la hacen.
Es súper fácil y con una armadura así como muy sencilla, pero vaya, no estoy tan cabrón. Ok. Oh, maldita sea. Bueno, ahí está la Ratian dorada. Perra, toma tu juanete. Y allá adelantito es el Rathalos. Oh, viene. Ok, el punto aquí, la técnica para lograr terminar esta misión, pues para empezar es que no nos maten, ¿verdad? Viento, sí le di a... Ah, no le di a Rathalos, solo a la Ratian. Pues el punto es ese, hostigar a Rathalos, mantenerlo aturdido bastante tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible. Y mientras, meterle todo el... ¡Ah, maldito! Meterle todo el daño posible a Rathalos. Ahí está. Porque Rathalos se la pasa en el aire y pues sus ataques son como los más peligrosos, además de que obviamente como están los dos. Pues es muy peligroso. Te da uno, a veces te acabas de parar, vientos. Y te llega el otro, y te aturden, y te violan, y sin vaselina, y ni nada, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con Rátalos. Yo les aseguro algo, en cuanto maten. ¡No! ¡Ah, qué estúpido! Y ni siquiera la logré poner. Pero si no me muero. Ok. Mientras. Entonces, les repito, el chiste es mantener hostigado a Rathalos y meterle todo el daño posible a la Ratian. En furia. Ah, qué imbécil. En furia, justo era lo que les iba a decir. Tratar de no arriesgarse porque es cuando sus ataques meten muchísimo daño. Pues el ataque más peligroso que hay que cuidarse de Rátalos es el cuando se eleva y como que te agacha, te agacha, se te avienta. Entonces le di. ¡Oh, hijo de la china! Casi me da. Cuando se te avienta y te envenena porque también te aturde luego, luego. Entonces es muy, muy peligroso. Y de Ratian, pues les repito, se la pasa en tierra casi. Ella no vuela para nada. Pero, o sea, la marometita esa que te aturde, que te envenena, perdón, pues igual es muy peligrosa. Traje los antídotos, pero es complicado. Es complicado usarlos cuando. Voy a ver qué va a hacer este. Lanzó bolitas. Es complicado usarlo pues cuando tienes a los dos fregándote. Entonces hay que tener muy estudiado a los Wyverns, a los dos. Para saber, no, ay, para saber en qué momento utilizar las bombas, para saber en qué momento se puede uno recuperar. Hoy no le di a Rátalos. Si se dan cuenta, aquí le estoy regando un poco porque mi intención es aturdir a Rátalos. Pero toma, perro, toma, 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 toma. Oh. Sé que mi objetivo es Ratian, pero este ya me cayó gordo. Entonces. Pues el objetivo es ese, mantener ocupado a Rátalos para acabar con Ratian lo más pronto posible. Mueren fácil porque... No, esa basura aquí. Mueren fácil porque son dos. Entonces casi siempre en todas las misiones donde hay dos monstruos o más a la vez, les bajan la vida. Siguen pegando igual, pero les bajan la vida. Entonces, pues en este caso es ese. Y además, aparte de mantener hostigado a Rátalos, usar a Ratian como escudo en algunos de sus ataques. ¡Ay, no, no, no! Si se dan cuenta, luego, ándale, así, así mero. Bien, entonces le dio las tres. Si se dan cuenta, Rátalos sigue atacando. Me dirige los ataques hacia mí. Oh. Pero impactan a Ratian, entonces eso también le baja bastante vida. Aunque como tienen resistencia a fuego. Ah, ¿eso qué? Ay, no puede ser. Lo he dicho mil veces, lo he dicho muchas veces. Te odio, perro. Pero
Esa porquería que hacen, como la odio, como la detesto. Dan un pasito y te tiran. Se mueven tantito para atrás y te tiran. ¡No jodan! Pero bueno. Vamos a darle. Toma, perra, toma, 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 chumanetes. Trato yo siempre de darle estos en las patas. No, y me dio el otro. ¡Ay, me salve! ¡Ya déjame! Trato siempre de darles en las patas. Porque para empezar te cubres en su pancita. Al menos en esta ocasión con la rata. Te cubres en su pancita. Y los ataques que lanza Rátalos, pues por lo general le pegan a ella. Además de que, ¡ay! Si le pegas en la cara, pues te arriesgas a que haga algo rápido. No, no, no. Ay, este cerdo. Bueno, no me latido. No me acuerdo si eso, ese tipo de acciones provocaban más daño. Ok. Además, pues, por ejemplo, eso, ahí ya le metió 3 bolazos. Entonces, bien que mal, pues sí le baja vida. Y eso también nos ayuda a que se muera rápido esta. Oh, ya se desafiló. Ah, bueno. Vamos a buscar algún hueco para afilar. Voy a ver si lo puedo bajar para que me dé chance de afilar. ¡Bájate, cerdo! ¡Ay, qué suerte! Le di a los dos. Voy a poner la trampa. Voy a comer mi pilerita. Uno no está. Ah, no puede ser, lo tiré, tenía que haber afilado. Ya no me pegues. Rápido, rápido. Ah, qué estúpido. Lo primero que tenía que haber hecho era afilar. Pero bueno, ojalá le pueda meter algo de daño. Ahí está, combo casi completo. Y si ya se desaturdió, ya se salió. Bueno, ahí embarré un poquito esa trampa porque le pude haber metido más daño. Ok. Traten de no pelearles mucho cuando estén ahí en las orillas. Y menos cuando estén los dos. Porque ahí te acorralan. Y es cuando te hacen los combos. ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, Diosito! ¡Ayúdame, Dios! ¡Quítate de aquí! ¡Ay, vi la muerte de cerca! Ok, eso es a lo que me refiero cuando les digo que no. ¡Cállate, perra! Cuando que no les peleen así, pegados al, pues a la pared de la arena. No, porque ya van varias veces que me hace eso y no entiendo que... Si me aturdo me matan, no. Ya van varias veces que veo que viene corriendo y yo trato de esquivarlo corriendo de lado. Ay, se los aturdió Rátalos. Pero no me funciona, entonces. Pues para la próxima voy a tener que usar salto heroico, que a veces sale peor. Pero bueno. Creo que le he estado metiendo bastante daño a Ratian. No. Vean esa clase de porquerías. Ya me había quitado. Usé esquivar. Y me da. Eso no es posible. Ok. Puede ser. Mientras Rátalos se fue a dar un rol. Ahí podía haberlo pegado, pero mejor no me arriesgo. Ese ataque, como lo odio. Baja muchísimo. Es como bien impredecible. ¡Ay! Se me ensordeció. Vientos. Rátalos aún no baja. ¡No! Que dale, 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 dale. ¡Oh! Me dio todo el tiempo del mundo Rátalos para pegarle y lo desperdicié. Y hasta regreso. Voy a recuperar.
está. Ah, no puede ser. La estoy cagando mucho. Mucho, mucho. Toma, maldita. Toma, 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 toma. Bueno, menos me pisó solamente. Bien, pues sí les di, creo que a los dos. Semilla de poder. Mega poción. Y dale, 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 dale. No traje miel. Bueno, solo me quedan las pociones. Toma, toma. No se cae. Esta ya se pierde en el gimnasio. Bien, entonces creo que ahí le metí bastante daño. ¡Ya! ¡Deja de hacer eso, desgraciada! Bien, entonces hay que tener cuidado porque aquí anda Rátalos. Ya se volvió a echar para arriba. Vamos a ver qué hace. Lanzo bolitas. Las bolitas no me preocupan tanto. Les digo, el ataque que me preocupa es ese que se te avienta y con las garras te envenena. ¡No! ¡Ahí viene este cabrón! ¡Oh! Lo vi hasta después, maldita sea. Bien, entonces. ¡Dale la jeta! ¡Oh, ya se va a morir! ¡Muérete, muérete, muérete, maldita! Ok, ok. Les digo, matando a la Ratian, Rátalos, va a estar súper fácil. Ven acá, ven acá. Ahí está. Sí le di. Necesito asegurar a la Ratia mientras Rátalos está ahí aturdido. Toma, perra. Toma, toma, toma. Muérete ya. Ah, no, pensé que ya. Afila, fila, 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 fila. ¡Uy, ahí viene! ¡Oh! Bueno. Al menos alcancé a afilar. ¡Ay, ay, 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 ay! Mientras ahí le acomodo otra, que por no hacerle su sándwich. Ahora sí, ahora sí. ¡Ay, por fin, maldita desgraciada! Ahorita vas a ver tú, hijo de la china. Ahora sí, perro, ahorita vas a ver. Ahorita. Ven acá, maldito. Deja el cadáver de tu esposa. Así vas a ver, desgraciado. Acuérdense que en furia ese ataque baja muchísimo. O sea, hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo Rátalos plateado es un monstruo que se pone como súper impredecible cuando está en furia. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Me queda una bomba de luz. Y si le di, vientos. Ah, no funcionó el último, ¿qué onda? Ay, se me dio. Ok, 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 hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cuidadosos. No nos hemos muerto ni una sola vez, pero no hay que confiarse. Nunca, nunca, maldito. Nunca es bueno confiarse. Uy, 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 uy. Otra más. ¿Qué? Ya, porque. Oh, maldito, no terminó de correr. Es lo que les digo, se vuelve como más impredecible. Esto es en modo furia. Si se dan cuenta, corre muchísimo. Y cuando corre, ni siquiera se cae. Como que te engaña. Y enseguida hace otro ataque. Y además, pues este se la pasa volando y volando y volando. Ya saben, es medio marica. Ah, qué estúpido. Vente para acá, no te quedes ahí. Vientos. Nos esperamos tantito. Toma. Vientos, combo casi completo. Y todavía dos espadacitos a la cola. Ese ataque, recuerden, es
Sí se puede leer, es fácil de leer, pero es rápida la reacción porque ahí, por ejemplo, ¡oh! Se lo cancelé. ¡Ay! Se lo volví a cancelar. Entonces ahí ya le metí bastante daño y ahí ya me pegó. Pero bueno. Que okay, viene, viene. Y si se fijan, cuando está normal, cuando no está en modo furia, si sí se cae, entonces eso es lo que nos conviene. Ok, piedra de afilar. Necesito afilar antes de que entre en furia. Ahí está. ¡Uy! Me va a jalar. Bueno, sí me alcancé a zafar. Ok. Pues. ¡Oh! ¿Vieron lo que yo? No me acordaba. Ah, maldita sea. Le voy a poner las dos trampas para meterle todavía más daño, asegurarle más daño. Ok. Vientos. Es preferible que cuando grita, cuando entra en furia, te empuje con su patita en vez de que te ensordezca. Mil veces preferible. Esperemos que no se la pase huele y huele ahí en vez de venir a la trampa. Ven, maldito, ven, ven. Ah. Sería el colmo que pasaran, creo que son 5 minutos, y se me desapareciera mi trampa. Ven, maldito, ven. Ah, pero cómo te odio, baja, cobarde. Baja, 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 baja hasta el fondo del barro. Vamos, perro, va a tener que pegar. ¡Uy! Sentí que sí me daba. Dale, dale, no, qué imbécil. Ah, todo por quererle dar en la maldita cola, ya no le metí más daño. Ok. Uy, ese sí me dio. Ay, ahora sí, ¿no, desgraciado? Vamos a ver si corre para acá. Ay, Diosito santo. Ay, no cayó. Vamos, vamos. Oh, no puede ser. Vamos a aprovechar para darle. Muere, perro. Maldito cobarde está. Parece que sabe que está ahí la trampa. Ven para acá. No. Qué popó. Ay, ay, ay. Tampoco, qué popó. Ya, desgraciado, ven. Vamos, maldito. Voy a tener que tratar de pegar, a ver si la provoco. Ahí se quiso aventar. Ay, ya no le di. Ay, ahora sí te avientas, desgraciado. Dale, dale, dale. Toma, perro, toma, toma. Toma, toma. Vientos, vientos. Ahí estamos metiendo bastantísimo daño. Otro más, otro más. Ah, me fallaron dos espadacitos. Bueno, creo que tres combos sí le metí. Bueno, supongamos que dos y medio. Uy. La ventaja, por ejemplo, con Rátalos es que el hecho de que está. Se lo voy a poner acá abajo. El hecho de que está vuele y vuele. Ah, sí cayó.
Pues te da esos huecos en los que te puedes recuperar, en los que puedes afilar. Uy, pero esta enjuria se va a salir luego, luego, sí. Puedes poner trampas, no sé, todo eso. Voy a fanfarronear un poco y me voy a tomar esta. Voy a hacer otra. Pues creo que nos está yendo bien. Me sobran bastantes pociones. Le hemos metido bastante daño. No estamos tan mal. Ratian ya no está. Pero acuérdense, nunca confiarse, amiguitos. Hoy. Dale placa en el pecho, amén, como en cejas. Puta madre. Uy, ok. Está normal, está normal. Uy, ahí la hitbox me ayudó. No sé si le conseguí dar el hitbox a eso, porque es como... es como la parte de la pared en donde no llega el monstruo. Oh, entonces, pues ahí no me dio, me salvé. Bien, entonces le di un par de golpecitos en la cola. Vamos, perro, vamos, perro. Vientos, vientos, vientos. Bastante daño ahí se le metió. Hubiera puesto guardia. Ok. Vuela, maldito, vuela. Uy. Me vaya a matar. ¡Oh, qué imbécil! No, 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 no. Y yo fanfarroneando que no me sabía matar de una sola vez. Casi me mata. Ok. Ay, cómo te odio, ya deja de estar volando tanto. No alcancé a afilar. Vamos a quitarnos de aquí. Pégale, pégale, pégale. Mató a perro. Ahí está, combo completo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ah, te vi, te vi, te vi. Te vi, maldito. Ah, otra vez. Lanzó bolitas. Pues bueno, amigos, creo que no vamos tan mal, nada más que no sé si... ¡Ah! Genial, ya se va a morir. Muérete, desgraciado. Ajá, no le di. Ok. Le rompí la cabeza. Oh, creo que él también con el colazo. Ese ataque, acuérdense, siempre dejar que... esperar a que deje de correr, ahí no le vi. Y ya después entrarle, porque si no... Oh, no, maldita sea. Porque si no, si le dan, o si caen en sus patas cuando aún sigue así moviéndose, cuando sigue corriendo, aunque parezca que ya no lleva fuerza, te baja muchísimo. Ah, miren, este maldito se quiere morir en la tumba de su mujer. Muere, 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 perro. Oh, no lo logré. Cola, 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 cola. Oh, genial. Pero dale. Muérete, desgraciado. Muérete. Ahí ya metimos bastante daño. Ok. Voy a verme un poquito arrogante rascándole a la Ratian. Ahí está. No sé si sea espina o espolón, no recuerdo. Ok. Vamos a rascarle la otra. Pachis.
creo que ahí estaba la cola de Rátalos. Con razón me salió al final una pieza de Rátalos plateado. Vamos, maldito, ven. Se acerca tu fin, perro. Ya muérete. Oh, sí. Maldita sea. Vamos a rascarle. Ah, no, a esta no le corté la cola. Bueno. Cola de rata, los plateado. La espalda me da cola, como ven. Y otra cola. Bueno, para que me calle y dejar de andarme quejando de los ítems. Pues bueno, amigos, esta fue la misión de Ratian Dorada y Rata los Plateado, Weavers de Cielo y Tierra. Pues si se dieron cuenta, no sé si fue suerte, pero al principio Ratian le paré una buena chinga y cayó rápido. Se los dije, después de que cayera Ratian, Rata los iba a estar súper sencillo. Entonces, vamos a ver qué nos dan. Hueso monstruo mediano, garra de Ratian dorado, hay que cambiar. Poción, concha de Ratian dorada. Ah. Antídotos. Sí, tenía médula de Wyvern. Piedras de afilar. Todas las demás son piezas de rata, los plateado, caray. ¿Y ahora qué dejo? Los huesitos. Y una ala buena. Yo creo que el libro. Ahí está. Entonces, pues esa fue la misión, amigos. No sé cómo la vieron, si realmente se vio tan difícil como se los platiqué. Entonces, has accedido nuevo. Has conseguido un nuevo premio. Escuela de entrenamiento. Ok. Ok, vamos a ver qué nos dice el ancianito este pedorro. No te detuviste después de Lao Shan. También has matado a dos Weaver fantasma, uno de oro y otro de plata. Ay, ay, ay. Aunque en esta ciudad no hay más misiones, el camino de un cazador es infinito. Intenta superarte más y más y de ahora en adelante acepta misiones del puesto de avanzada del gremio. Por último, en agradecimiento por la derrota de los Weavers de oro y plata, acepta esto. Has estado espléndido, héroe de Kokoto. Ay, ay, ay. Ah, no tengo espacio. A ver, vamos a dejar lo que traemos cargando. Vamos a dejar todo. A ver, vamos a ver. Ahí está. ¿Qué será? Ahora vamos a ver. Creo que es un premio. Mi tarjeta. Aquí no es. Examinar. Okay. Aquí están. Si se dan cuenta, estos premisitos son como los logros de antes. Estos, por ejemplo, son por terminar las misiones básicas. Este de acá dice: has completado las misiones intermedias de Kokoto. Y la bufanda: has completado las misiones difíciles de Kokoto. La capa, que fue la que nos dieron: has completado todas las misiones de Kokoto. ¿Todas? No son todas. Recuerdo del primer mineral encontrado por Felín. Mariposa, otro lugar. Prueba del desarrollo de la zona de recogida de bichos. Precioso pez rosa. Pescado en el agua de Kokoto. Muestra del desarrollo de la zona de pesca. Planta legendaria de esta zona. Huele bien. Muestra el desarrollo del campo chis. Aquí está. CR dice: cortado de dos Wyverns. Prueba de la caza de rat dorado y rátalos plateado. No sé qué significa CR. Pero bueno, pues eso fue todo, amigos.
Ojalá les haya gustado. Les repito, a mí sí se me hizo difícil después de tantos intentos. Les digo, esta fue el séptimo intento. Pues yo creo que ya tenía estudiados a los monstruos, sus movimientos y todo eso. Entonces, tal vez eso haya influido en que haya sido como un poquito más fácil. Porque mi primer intento me mataron. En el segundo maté a Ratian. Tercero mataba a Ratian. Y así. O sea, casi siempre mataba a Ratian, pero el Rathalos era el que hacía que me acabara todo. Ahorita, si se dieron cuenta, pues todavía hasta me sobraron pociones antiguas y así varios ítems de apoyo. Entonces, pues no sé. No sé, me sorprendió. Igual que Lao Shan Lung, haber matado a Lao Shan Lung me sorprendió. Pues en esta ocasión me sorprende haberlo acabado así como tan rápido. Les digo, tal vez es el hecho de que ya después de tantos intentos, pues ya lo tenía más estudiado. Acuérdense los ítems que llevo. El arma es punta eléctrica. Todo lo demás es para conseguir la habilidad de subida de ataque grande. Tienen que juntar 25 puntos. Y pues bueno, amigos, esto sería todo. Ojalá les sirva. A ver, vamos a ver. Yo me acuerdo que no eran todas las misiones. Ajá, ahí está el legendario Kirin. Pues bueno, este será para el siguiente video. El Kirin, monstruo. Pues que yo sepa, no es odiado. A muchos les fascina ese monstruo. Pero bueno, pues amigos, me despido. Ojalá les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejarme un buen like. Suscríbanse, por favor. Compartan el video con sus amigos. Y pues bueno, nos vemos en el próximo video, amigos. Que estén muy bien. Hasta luego. Kaak Shiiktek.